Conservar las tradiciones y atraer a emprendedores es el objetivo de una iniciativa que se desarrolla en Tobez, Mieres de Aragón y también en Codos. Los tres pueblos zaragozanos forman parte del proyecto piloto llamado De Mayor a Menor. ¿En qué consiste el proyecto piloto De Mayor a Menor? Bueno, pues el proyecto piloto De Mayor a Menor, como su propio nombre indica, intenta recuperar toda la cultura y los saberes que tienen nuestros mayores para poderlos plasmar en nuevos empleos hacia la gente joven. Por ejemplo, en este pueblo sí que se ha llevado a cabo la iniciativa de que los mayores enseñen a sus jóvenes las tareas agrícolas. Sí, pues cómo se siembra, cada cuánto se riega. Se trata también de que los jóvenes se queden a vivir en el pueblo. Sí, utilizar la huerta como un recurso a la hora de poderse quedar a vivir. Queréis mantener las tradiciones, pero también queréis que vengan nuevos pobladores. ¿De qué modo? Vale, pues queremos que vengan personas que tengan su propia idea de negocio para poderse asentarse aquí en nuestros municipios y dar servicios, los pocos servicios que faltan. ¿Ha venido ya alguien? Sí, ahora ya tenemos a nuestro compañero Chele, que está preparando la cénica. ¿Dónde trabaja? Vamos a conocerlo, trabaja en la cocina del comedor social. Hola, Chele. ¿Qué estás preparando? Pues hoy toca pechuga. Chele, ¿cuánto tiempo llevas aquí trabajando? Un mes y algo. ¿Y qué tal se vive en Codos? Ah, estupendamente. Muy bien, muy bien. Una vida muy tranquila, sobre todo por las mañanas, una total tranquilidad. Puedes dormir hasta la hora que quieres, si te gusta la cama. Si no, tienes un montón de posibilidades de pasear, de ver muchas cosas. Está muy bien. Para que gente como él venga aquí, habéis publicado una serie de vídeos en los que ¿qué se puede ver? Vale, los vídeos se titulan Salvemos la RD Rural. Y en ellos se ven todos los recursos y locales con oportunidad de negocio que tenemos en Codos, en Miedes y en Tobez. Eso que se ha dicho antes, toda la vida, de que en los pueblos no hay de nada. Y surgió la posibilidad de coger el teleclub mediante subasta. Entonces accedimos a la subasta y nos la adjudicaron. Y desde noviembre somos fijos aquí en el pueblo. En el pueblo los servicios que hay tiendas, hay un estanco. Ah, en la plaza está el médico y la farmacia, donde van los niños en el colegio. He recopilado toponimias y oficios ligados al campo y se han creado unas rutas de senderismo para que cualquier persona pueda venir tanto a usarlas como a practicarlas. Es decir, un guía turístico puede instalar aquí su negocio, por ejemplo. Sí, claro. Hemos visto que algún nuevo poblador ya se ha acercado hasta este pueblo. Pero, Julio, usted que vive aquí todo el año, cuéntenos, ¿qué tienen en el pueblo? A ver, todo tiene ventajas e inconvenientes. También tenemos que ir a la ciudad, pero tenemos todos los días tiendas, carnicería, el médico todos los días, que es importante. Autobús todos los días a Zaragoza, vamos por la mañana y volvemos por la tarde. Y hay muchos niños también que van a la escuela y al instituto. Y la verdad que hay chiquillería en el pueblo y hay alegría. Una estupenda biblioteca también. Y esta piscina. Bares, la piscina, en fin. Y buena sociedad y buena armonía y buen ambiente en el pueblo. Y de verdad que no falta. Y buena calidad de vida, que es importante.